Señor, abre mis labios. Y mi boca proclama tu alabanza. Venid, adoremos al Señor.
puesto mi fe y estoy seguro que es poderoso para guardar hasta el último día lo que yo he confiado. Oh Dios, pues Dios, por ti lo aprobó, mi alma está sedienta de ti. Mi madre tiene ansia de ti, como tierra de secado está vacía.
Queridos hermanos, estad alegres cuando compartís los padecimientos de Cristo, para que cuando se manifieste su gloria, reboséis de gozo. Si os ultrajan por el nombre de Cristo, dichosos vosotros, porque el Espíritu de la gloria, el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Consagro sus vidas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Señor Dios de Israel. Porque
Oremos, hermanos, a Cristo, el Señor, que quiso edificar su iglesia sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y digámosle confiados, bendice, Señor, a tu iglesia. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que rogaste por Pedro para que no se apagara su fe, da firmeza a la fe de tu iglesia. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que después de la resurrección te apareciste a Simón Pedro y te revelaste a Saulo, ilumina nuestras mentes para que confesemos tu resurrección. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que elegiste al apóstol Pablo para que anunciara tu nombre a los paganos, haz de nosotros verdaderos apóstoles de tu evangelio. Bendice, Señor, a tu iglesia. Tú que misericordiosamente perdonaste las negaciones de Pedro, perdónanos también nuestras culpas y pecados. Bendice, Señor, a tu iglesia. Oremos ahora al Padre como Jesús enseñó a los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de mal. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, oh Reina. Hecho cosa igual con las demás naciones, ni les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz,
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
Thank you.
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta Santa Misa le estamos pidiendo a Dios nuestro Señor por los peregrinos del Colegio Hidalgo Americano. Que Dios bendiga a toda la institución, alumnos, maestros, papás y empleados. También por el señor arzobispo, el cardenal Carlos Aguiar, que celebra el aniversario de su ordenación episcopal. Pidámosle mucho a Dios por él, que el Señor lo bendiga en este su ministerio episcopal. También por Monseñor Diego Monroy, que celebra su santo, y un grupo de sacerdotes, el grupo San José, aniversario de ordenación sacerdotal. Por el señor Fidel González, que es canónigo de la Basílica, y aniversario. Por el muy ilustre señor Pedro Tapia, que celebra su onomástico. Muchas felicidades, Padre Pedro. También le pedimos por nuestros bienhechores, vivos y difuntos, y por Radio ESNE del Bajío y California, Estados Unidos. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Pidámosle perdón a Dios de nuestros pecados. Todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo.
Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados de cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate pronto». Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: «Cíñete la túnica y ponte las sandalias». Y Pedro obedeció. Después le dijo: «Ponte el manto y sígueme». Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardias y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: «Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran». Palabra de Dios. Jamás te sentirás decepcionado.
temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso es el hombre que se refugia en él. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les pregunto: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo?
Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Hermanas, hoy en la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, la palabra de Dios nos ayuda a reflexionar ante todo en la esencia profunda de lo que es la iglesia fundada por Jesús. Una dimensión humana, frágil, limitada, podríamos agregar fragilidad hasta ser tentada y pecadora, y también una realidad divina. Es decir, el mandato de Jesús que queda en la interioridad de la parte humana y la empieza a transformar, la gracia de Dios. Y hoy, precisamente en esta solemnidad, recordamos cómo Jesús mismo ha llamado a estos hombres, unos pescadores, otros fariseos. Pablo, que ni siquiera se imaginaba que se convertiría en apóstol de Cristo, ya que era su perseguidor. Y dejándose tocar por esta acción de la gracia, empezó esa transformación en su vida. Y desde ese entonces hasta nuestros días, esa sucesión apostólica la podemos palpar y ver en la persona de los señores obispos, por lo cual hoy encomendamos mucho a Jesús y a Santa María de Guadalupe, a nuestro arzobispo, que en un día como hoy, festividad de los apóstoles Pedro y Pablo, recibió esta sucesión apostólica, fue consagrado obispo. Con él nos alegramos de nuestros hermanos que el día de hoy también recibieron la gracia de ser colaboradores de los apóstoles. Así somos los presbíteros, que estamos al servicio de la iglesia y bajo la obediencia precisamente de nuestros obispos. De manera muy especial, en este día y en esta celebración, agradecemos a Dios el ministerio de 51 años de nuestro muy querido hermano, don Alberto Reynoso. Para nosotros, el padre Beto, que hoy nos preside esta Eucaristía. Hace 51 años, él recibió
precisamente esta gracia de la ordenación sacerdotal. Hoy concluye este año jubilar tan importante para la vida del sacerdote. A lo largo de este año, indudablemente, él junto con nosotros hemos meditado lo que es precisamente el ministerio sacerdotal. Tal como lo decía el Papa San Juan Pablo II, don y misterio. Esa realidad de disponernos y colocarnos para ser imagen y reflejo de Jesucristo, supremo y eterno sacerdote. No dejando a un lado nuestras limitantes, no dejando a un lado nuestra concupiscencia y la atracción hacia el mal. Sin embargo, confiamos precisamente en la gracia de Dios. Y así, hermanos, encontramos en esa profundidad nuevamente la realidad de lo que es la comunidad en torno a Cristo. En su parte muy frágil y humana, y también muy sólida, como también la parte divina, en la cual es Dios nuestro Padre que va actuando. Quizás hace 51 años nuestro hermano jamás pensó llegar a la casita sagrada del Tepeyac para aquí ejercer su ministerio sacerdotal. Y ya son 13 años al servicio de la Señora. Recuerdo muy bien una expresión cuando llegamos aquí a la Basílica y todo mundo pensaba que veníamos a cuidar a la Virgen. Y el Padre Betito lo dijo muy claramente. No venimos a cuidar a la Virgen, sino que ella nos va a cuidar de manera muy especial. Pues así, Padre Beto, recibe este gran don de Dios, renuévalo, que se te fue entregado hace 51 años. De igual manera, recordamos a dos hermanos nuestros del Cabildo, a don Fidel, que es precisamente un canónigo de nuestra Basílica, así como también Monseñor Diego Monroy, que hoy cumple 44 años de ordenación sacerdotal. Todo esto lo colocamos en el cruce del manto de la Señora. Escuchando esas palabras tan reveladoras de quién es como Madre de Dios y Madre nuestra. Que ahí siempre nos tenga, que ahí siempre sostenga esta manera tan especial de servir al pueblo de Dios. En tiempos difíciles, en una cultura que quizás se parece mucho a la que vivieron los primeros apóstoles, de persecución, de altercados, de confrontaciones. Sin embargo, escuchando la palabra de Dios, vemos en las palabras de Jesús una frase muy reconfortante. Los poderes oscuros, los poderes del mal, no podrán gobernar nunca a nuestra Madre la Iglesia. Con esa certeza y con esa alegría, asegurando estas palabras de Jesús en nuestro corazón, servimos al pueblo de Dios aquí en el santuario. Pidamos por cada uno de nosotros que hemos sido llamados aquí para, ante todo, dar ese testimonio de vida, ese ejemplo de Jesús, supremo y eterno sacerdote, ese ejemplo de caridad, de justicia y de verdad. Alabado sea Jesucristo y Santa María de Guadalupe. Muchas felicidades, Padre Beto. Thank you.
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploramos la misericordia divina para con la Iglesia edificada sobre la roca de Pedro, y pedimos por el mundo entero, iluminado por la predicación de Pablo. Después de cada invocación, respondemos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Santo Padre, el Papa Francisco, gobierne con sabiduría del Espíritu y la firmeza de la fe apostólica a la Iglesia del Dios vivo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios, que envió a Pablo a los paganos para anunciarles el mensaje de salvación, envíe también hoy misioneros que proclamen el Evangelio a los pueblos que lo desconocen. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren persecución y por los que están encarcelados a causa de su fe, para que con la oración perseverante de la Iglesia obtengan su libertad. Oremos. Padre, escúchanos. Para quienes nos encontramos hoy reunidos aquí, perseveremos cimentados firmemente en la doctrina apostólica y en la integridad de la fe, y anunciemos a Cristo al mundo. Oremos. Padre, escúchanos. Pidamos también por nuestros hermanos peregrinos del Colegio Hidalgo Americano. Oremos. Padre, escúchanos. Por el aniversario de Monseñor Diego Monroy Ponce, su ordenación, también por el hermano señor, muy ilustre señor canónigo Alberto Reynoso González, y el Monseñor Fidel González Hernández, Monseñor canónigo Pedro Tapia Rosete. Oremos. Padre, escúchanos. Por los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador de California y El Bajío. Oremos. También pidamos por la ordenación episcopal de nuestro señor cardenal Carlos Aguiar Retes. Oremos. Padre, escúchanos. Todo esto, Padre, por las intenciones que tú bien conoces, te las ofrecemos por Jesucristo nuestro Señor.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. En nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo, el defensor que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor, la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que viviste reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en las enseñanzas de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Démosle gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha concedido. Que nos siga bendiciendo el Señor abundantemente a todos nosotros. También Dios bendice sus imágenes de Jesús, de María y de los santos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. Amén.